Bien, vamos a hablar de este nuevo conocimiento que en realidad está revolucionando la medicina, diríamos, en el mundo. Lamentablemente, poco sabemos en el Ecuador. Como siempre, nadie es profeta en su tierra. Más se conoce en el exterior, especialmente Europa, Estados Unidos y también Asia. Pero lo importante es en qué consiste esto de medicina conceptual. En realidad es un término medio esotérico, extraño, porque encierra un parámetro muy grande en el conocimiento de la salud humana que discrepa bastante con la medicina convencional. Siempre nosotros hemos considerado la medicina como la esencia pura del conocimiento de la salud y la vida. Y estamos pues convencidos de que la forma de curar es esa la que nos dice el médico. En lo que respecta a mi persona, la interpretación fue diferente. Primero, el conocimiento mío fue en la electrónica. Ese fue el amor de mi vida y donde trabajé muchísimos años. Posteriormente fue que me hice médico por un accidente. Esto es el hilo de Ariana que determinó el por qué tenga un concepto diferente del problema médico y que fue madurándose a lo largo de los años. Y aquí va el asunto. Lamentablemente, la medicina en su esencia, en que lo que el médico puede curar, apenas es un 25% de todas las enfermedades. Por ejemplo, si yo tengo fiebre tifoidea, me dan el antibiótico adecuado, me curo. Si se me rompe la pierna, me la entablillan o me la operan, me curo. Si tengo apendicitis y a su debido tiempo me sacan el apéndice, me curo. Este proceso de causa-efecto tan preciso cubre, aunque les parezca increíble, solo el 25%. El 75% de las enfermedades no tienen cura, no tienen remedio. En la medicina solo hay paliativos, paliativos no curativos. Artritis, artrosis, arteriosclerosis, osteoporosis, en fin, una serie de procesos degenerativos que nos van sucediendo con la edad. Todos esos trastornos de salud solo tienen paliativos. En este 75%, el 5% son enfermedades absolutamente incurables que corresponden generalmente a las enfermedades genéticas. Ponemos a un lado. La gran pregunta era, ¿qué hacer con este curioso panorama de enfermedades que no son curables y que la medicina las enfoca de manera tan extraña? El asunto era simple. Lo que pasa es que nos estábamos haciendo viejos. Claro que el asunto parece un error increíble porque el proceso de envejecimiento es terriblemente activo. No lo podemos evitar. Nos hacemos viejos. ¿Qué hacer? Y ahí surgió la primera respuesta a este problema. Nos hacemos viejos rápido porque nos estamos muriendo de hambre. Vaya, todos dirían, ¿por qué? Si comemos abundantemente todos los días y bien sabroso. Lo que sucede es que nosotros no somos como los animales. Claro que nuestro cerebro nos ha hecho muy chauvinistas en eso. Nos creemos la gran papaya y no es verdad. Nuestro organismo es extraordinariamente débil en función de un organismo animal. Pero aquí vienen los dos puntos claves del problema. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con la comida que difiere con los animales? Para comer tenemos que cocinar. Primera falla. Al cocinar destruimos los alimentos. Se dañan los factores esenciales porque los factores esenciales son estructuras estereoquímicas grandemente complejas que fácilmente se dañan, se destruyen por efectos físicos. Y lógicamente que el calor es un efecto físico que va a destruir la estructura estereoquímica de la sustancia nutriente
haciéndola irreconocible por nuestras enzimas. Entonces, ¿qué hacer para que un alimento no sufra este estado de degeneración? Pues vamos comiendo crudo, como los animales. No fue esa la respuesta, porque nuestro tubo digestivo es el colmo de elemental, increíblemente malo frente a las demás especies. De ejemplo, pongo yo un pollito, ahí tengo un pollito, le doy morocho crudo para que viva. Y qué bien que se desarrolle el pollito. ¿Podríamos nosotros vivir con morocho crudo, a ver? No, lo cual revela que mi intestino no está adaptado para eso. Tampoco para ser vegetariano y etcétera. ¿Cuál era el otro punto importante? Que escogemos la comida para comer. Los animales no escogen. Si yo tengo un caballo y le echo una naranja, toda se la come, ¿no es cierto? Pero si a cualquiera de nosotros nos entregan una naranja, ¿qué hacemos para comerla? Primerito, la pelamos. ¿Y quién creyera que en la cubierta de todas las sustancias están los principales elementos nutritivos? Esto determinó el camino. ¿Cuánto es realmente lo que comemos por día generalmente? Todos los días el cálculo determinó que había que comer 36 gramos de factores esenciales, vitaminas, minerales, aminoácidos, 36 gramos. Y la pregunta era, ¿y cuánto comemos realmente por día? 12 gramos es el promedio. O sea, solo comemos la tercera parte y por comer la tercera parte somos muertos de hambre. Todos son muertos de hambre. El obispo muere de hambre, Correa muere de hambre, el presidente de los Estados Unidos muere de hambre, etc. Todos están muriendo de hambre. Este era el truco, la esencia mismo del problema. ¿Qué hacer? Hacer una comida que no esté destruida. Ese fue un tremendo desafío. ¿Cómo poder separar los factores esenciales, vitaminas, minerales, aminoácidos, de las sustancias que nosotros comemos? Había que sacar una comida en que no esté destruida. Y por lo tanto, había que separar los factores esenciales sin que estos se dañen, concentrarlos para poderlos comer. Esto fue Allen y posteriormente pude hacer Evelisa. Fue un triunfo increíble, en realidad. Por primera vez podíamos rejuvenecer con una buena comida. ¿Pero era todo este el problema? No. ¿En qué consiste el concepto ya preciso de lo que significa hacernos viejos y tener enfermedades de la vejez? Supongamos que tenemos un río. Esta parte de arriba es la superficie del agua del río. Este es el fondo del río. En este río, en la parte del fondo, hay una serie de montañitas que se elevan de diferente tamaño. Este nivel de aquí le hemos dado el nombre de homeostasis, o sea, el equilibrio que tenemos en nuestro organismo para podernos defender. Esta homeostasis, lógicamente, está de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, es decir, la entropía. Cuando somos jóvenes, estamos en estos niveles de aquí. Pero conforme va pasando los años, este nivel de equilibrio va disminuyendo. Y van a asomar estas montañitas que están en el fondo del río. Estas montañitas las tenemos en nuestro cuerpo desde el día en que nacemos. Las enfermedades evolutivas están en nuestros genes, allí, adentro, las tenemos todas. Claro que cada una con relación a otra es diferente por la genética, pero ahí están, esperando el momento de sacar la cabeza para asomar como enfermedades. Ahora podemos ver cuatro montañitas, esta que es la diabetes, el cáncer, la obesidad, el Parkinson. Claro que de todas ellas, la primera que va a asomar es la diabetes. En el caso presente, es el momento en que el paciente va donde el médico, aquí estoy, doctorcito, tengo diabetes, ¿qué me hace?
El médico dice, bueno, retirar hidratos de carbono, tomar hipoglicemiantes o insulina. ¿Curamos? ¿Estamos curando a este paciente? No, no lo estamos curando. Es una especie de máscara que estamos haciendo. Claro que el paciente se va a sentir mejor, pero el nivel de homeostasis no ha variado. Está aquí el nivel de homeostasis. ¿Cuál es el otro truco, diríamos, para poner sano a este paciente? Volver a elevar la homeostasis, ¿no le parece? Que si yo subo esto, ¿desaparecen las montañitas? ¿Sí o no? Sí. Claro que desaparece. Y esto es lo que hacemos. Y ahora, si este nivel está aquí, por ejemplo, aquí, 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 ya no están las montañitas presentes, ¿y ahora qué estamos? Sanos. Por lo tanto, estas llamadas o mal llamadas enfermedades de la vejez no son enfermedades. Cualquiera de ellas que sean, son signos de que nos estamos haciendo viejos, eso sí. ¿Cuál es el paradigma médico que cuando somos viejos tenemos que tener enfermedades de la vejez? Mentira. Cuando somos viejos y si somos descuidados, tendremos enfermedades de la vejez. Pero si no somos descuidados, no seremos enfermos nunca a pesar de ser viejos. En lo que sigue, pues, les va a hablar mi hija. Muchas gracias. Señores, amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es bastante emocionante poder estar con ustedes el día de hoy. Estas charlas las hemos dado casi toda la vida, desde que era pequeña, fuera del país. Así que es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy y poder enseñarles qué es lo que realmente nos está haciendo enfermos, qué es lo que realmente nos está haciendo viejos. Porque todos ustedes aquí en la sala pueden decir, hasta cierta edad yo era sano, ¿no es cierto? ¿Hasta qué edad? Hasta los 50. Hay personas que hoy día a los 20 ya son ancianos, es decir, empiezan a presentar enfermedades crónicas de tipo degenerativo, por ejemplo, la gastritis, la obesidad, la hipertensión, que son enfermedades de la vejez, pero a edades muy cortas. Pero para poder saber y poder cuidarnos, porque muchos piensan, la salud es responsabilidad del médico, más no mía. Yo voy donde un médico, estoy enferma, el doctor me da tal o cual medicamento, muchas de las veces no me explica lo que me está pasando. Llegan donde un médico y le dicen, tengo hipertensión. Y el médico muchas de las veces no le puede decir por qué tiene hipertensión, ¿verdad? Solamente le dice, bueno, tiene presión alta y tenemos que bajarle la presión. ¿No se han preguntado si esta hipertensión realmente es algún mecanismo de defensa que tiene su cuerpo para salvarles la vida? Porque sí, realmente estas enfermedades que ustedes conocen, y mi padre ya lo dijo, no son enfermedades, realmente son mecanismos de defensa frente a la vejez. Pero para conocer esto tenemos que conocer un poquito de nuestra evolución, un poquito de nuestra historia. La historia del ser humano comienza evolutivamente hace más o menos 15 millones de años atrás. Uno de nuestros primeros representantes fue el Ardipithecus ramidus, que más o menos se veía como se ve este ser de aquí. Es decir, éramos todavía monos. La importancia de este ser es que él vivía en un medio arbóreo y rico de nutrientes. No tenía más que estirar el brazo para recoger una fruta o los cogollos frescos de un árbol. No había necesidad de reservar. Pero pasa el tiempo, casi 8 millones de años en adelante, y los bosques se pierden. El África que ustedes conocen hoy en día no era el África de hace 15 millones de años atrás. Ahí teníamos una inmensa cantidad de bosques y de comida. Había abundancia de nutrientes, no en cantidad, sino en calidad. Pero pasan los años y el África se hace una sabana. El hombre tiene que hacerse nómada para poder buscar su comida. Este ser se llamaba Lucy. De hecho, hace 5 millones de años atrás, el Australopithecus afarensis. Este es un mono que ya puede caminar en dos pies como lo hago yo hoy en día. Y esto era necesario porque si nos íbamos a mover en la sabana, entonces teníamos que ser bastante ágiles para movernos y salvaguardar nuestro pellejo de cualquier depredador. Caminar en dos pies hace que gastemos menos kilocalorías, nos hace mucho más eficaces. Pero ¿qué pasó en esta época? Ya no podíamos obtener la comida como lo hacía nuestro antepasado. Teníamos que caminar y buscarla. Y nuestra dieta cambió. Desde ese día en adelante, ya nunca más fuimos herbívoros.
muchas personas aquí, luego aclararemos esto, hablan del vegetarianismo. Sí, nosotros tuvimos la capacidad de ser seres arbóreos, pero ya no lo somos. En esta época, el ser humano que tenía que caminar largas distancias, también tenía que tener mecanismos que le permitan reservar la comida. Es decir, tenía que engordar. Cuando este ser encontraba un bosquecillo lleno de comida, esa comida servía para engordarse y reservar cuando no haya comida. La gordura o la obesidad son mecanismos de defensa que hoy en día se están presentando. Pero claro, van a decir, no, ¿cómo va a ser posible si yo abro la refrigeradora y está llena de comida, verdad? Tenemos cualquier cantidad de comida, pero no hay nutrientes. El hecho de tener gordura o ser obesos o tener simple sobrepeso nos hace personas enfermas y muertas de hambre. Sé que aquí hay algunos médicos que no trabajan con nosotros y que esto les llamará mucho la atención, porque en la medicina se dice si una persona es gorda, es sedentaria y está comiendo demasiado. Al contrario, realmente no. La obesidad se produce cuando hay desnutrición, cuando la cantidad de nutrientes del medio ambiente no aporta lo que necesitamos para nuestro gasto diario, acumulamos. Hay muchas personas incluso que pueden verificar esto. Como una hoja de lechuga y una hoja de lechuga me engorda. Tomo agua y me engordo. Es porque están muriendo de hambre. Pero ese mecanismo que ustedes lo consideran feo, de forma estética, es lo que permitió que el ser humano hoy en día viva. Si seguimos más adelante, hace 200.000 años la expectativa de vida del ser humano llega a ser de 30 años de edad y solo el 2% de la población llega a estas edades. Los récords más antiguos modernos, de 1700, dicen que si las personas podían sobrevivir a infecciones agudas como la tuberculosis, la influenza y demás, podían llegar a los 40 años de edad. Los genetistas, ¿qué dicen? Dicen que cuando nosotros nos convertimos en un ser de la sabana y que pudimos ya comer carne, estos genes que nos permiten digerir la carne son los que ahora nos están matando y generalmente se encienden cuando somos viejos. Eso sabemos por la genética. Y de hecho, aquí hay que aclarar algo. Nuestra dieta no es omnívora. Nosotros somos carnívoros carroñeros, es decir, comemos la comida podrida. ¿Hay algún animal en la selva, si me puede decir alguien de los presentes, que cocine la comida para comer? ¿No es cierto que no? El animal se come la comida tal como la encuentra, y viva generalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos nosotros que cocinar para comer? Porque cuando salimos a la selva, nosotros éramos un ser extremadamente vulnerable que tenía que valerse de su inteligencia para poder sobrevivir. Pero ¿cómo podíamos tener una inteligencia si nuestro cuerpo era el de un orangután? Para ser inteligentes tenemos que ser muy gráciles, muy ágiles en nuestro movimiento. Y para hacer eso había que sacrificar el intestino delgado. Solo 20 centímetros de nuestro intestino sirve para la digestión. Solo 20. El duodeno, nada más, una cosita pequeña que se encuentra aquí. Eso es todo lo que tenemos. Por eso es que nuestra comida tenía que ser predigerida. Ahora bien, este ser también tiene una ventaja bastante grande sobre el resto de animales. Si nosotros colgamos las pieles de todos los orangutanes, chimpancés, van a notar que todos tienen pelo, ¿no es cierto? Pero si colgáramos una piel de humano, es una piel desnuda, ¿verdad? Es por una cualidad que se llama neotenia. Este término es algo que los médicos debemos conocer porque es algo que nos ha permitido tener la inteligencia que tenemos y llegar a ser como somos. Ser neoténicos quiere decir que vivimos en un estado fetal persistente. Somos el único ser vivo que no madura. Esta característica es bastante común en las orugas, en los artrópodos. Por ejemplo, una oruga es oruga y puede permanecer oruga durante mucho tiempo. Pero el día en que se encapsula y forma su capullo y es una mariposa, muere a las 24 horas. Esa es la maduración. Nosotros no maduramos. ¿Y por qué era necesario que no maduremos, que nos quedemos en este estado vulnerable? Para poder adaptarnos a varios nichos ecológicos. Somos el único ser que ha conquistado la tierra, el mar, el aire e incluso el espacio. Pero es por esa inteligencia. Y nosotros no maduramos para poder aprender y desaprender. Pero esto nos vuelve extremadamente vulnerables. Cuando la comida que tenemos en el medio ambiente no es buena, es decir, no satisface nuestras necesidades energéticas porque trabajamos todos los días, porque hacemos deporte y mil cosas, entonces nuestro cerebro detecta, como lo hacía en la época del Pleistoceno, hace casi 8 millones de años atrás, dice, estoy muriendo de hambre.
Y si estoy muriendo de hambre, entonces tengo que enlentecer mi metabolismo, hacerlo más lento para poder sobrevivir con la poca cantidad de comida que recibo. Pero ¿cómo logramos nosotros detener nuestro metabolismo? ¿Cómo hacemos que toda nuestra función de equilibrio entre destrucción y reparación se enlentezca? Gracias a un cambio que se produce a nivel del hígado y de los riñones. Ustedes, los médicos, habrán escuchado de un síndrome que se llama síndrome de enfermedad eutiroide. El peor estrés que puede tener el cuerpo humano es morirse de hambre, porque durante 8 millones de años morimos de hambre. Si nos morimos de hambre, este síndrome se va a iniciar. Esto se produce a nivel del diencéfalo, es decir, del cerebro bajo, del cerebro medio. Cuando el diencéfalo percibe señales de que hay hambre, entonces se activa la hormona somatostatina en el páncreas y se inhiben la insulina, la tiroxina, el glucagón y la hormona del crecimiento. Y tenemos el famoso síndrome de enfermedad eutiroide, cuyo daño no es en la tiroides. Es decir, va un paciente donde el médico y está gordo, pero todos sus exámenes de sangre, incluyendo la tiroides, están sanos. No dicen nada. ¿Por qué no dicen nada? Porque el daño no está en la glándula, está en dos órganos y es un mecanismo de defensa. Con el pasar de los años, este tipo de paciente es el que va a tener un daño a la tiroides llamado hipotiroidismo. Ahora bien, esta es la glándula del tiroides, está localizada aquí en la base del cuello. La glándula del tiroides todo el tiempo produce dos hormonas, la T4 y la T3. La mayoría de ustedes conoce la T4 porque se le llama levotiroxina. Todas las personas que padecen de gordura, ¿qué le dan? Levotiroxina. Esa es la T4, es decir, una hormona del tiroides con cuatro yodos, T4, tetrayodotironina o levotiroxina. Pero si vemos en el gráfico, ustedes notarán que hay una mayor cantidad de hormona T4 y una menor cantidad de hormona T3. Esto se produce porque la glándula produce siempre la misma cantidad de T3 y de T4. La hormona que realmente activa metabólicamente es la hormona del T3. Liotironina es un nombre comercial, o triiodotironina. Cuando el metabolismo de una persona necesita acelerarse porque atrás vienen los acreedores, o se choca, o tiene algún accidente, una depresión, la que va a elevarse es la T3, es la única que controla el metabolismo, sea que baje o suba, acelera o detiene el metabolismo. Pero bien, en las células hay dos acciones de las hormonas T4 y T3. La primera acción se produce en el cerebro y la segunda acción en nuestras células de manera normal y de manera anormal cuando pasamos los 30 años de edad. De manera normal, en el cerebro, tanto la hormona T3, en este caso con rojo, y la hormona T4 con lila, penetran la célula sin necesidad de receptores y se adhieren a sus receptores y producen el cambio metabólico. Esto es en el cerebro, no se requiere receptor. Pero ¿qué pasa en el cuerpo humano? En el resto del cuerpo, la conversión normal, la T4 penetra la célula y esta T4 por acción de una enzima se transforma en T3 y es la T3 la que produce el cambio metabólico. Esto es lo que está ocurriendo en los chicos, en las personas antes de los 30 años. Por eso es que darle T4 a una persona que sobrepasa los 30 años no sirve. ¿Por qué? Porque luego de los 30 años va a pasar esto. La hormona T4 penetra la célula y como mi metabolismo tiene que ser lento porque me estoy muriendo de hambre, es la célula, en este caso una célula hepática o renal, la que cambia la configuración de la hormona T4 a una T3 a la inversa. Ya no tiene la misma estructura molecular que la anterior y por eso no puede producir ninguna acción a nivel del núcleo celular. Y si la vemos más de cerca, notaremos que se ha producido un cambio. La normal estaba en el número 5 y la anormal está en el quinto primo. Esta es una hormona T3 a la inversa. El cambio se produce de manera bastante común y en bastante cantidad en hígado y riñones, pero también ocurre en el resto del cuerpo. Esto ocurre normalmente a los 30 años. Por eso decía que cuando ustedes hacen como médicos un examen de sangre al paciente que ya viene gordo y que solamente presenta un poquito de sobrepeso, unas 3-4 libras, ya está sufriendo de esto. Pero no se va a ver en el examen porque el daño no es a nivel de la sangre, es a nivel de riñón y también a nivel del hígado. Ahora, ¿qué pasa dentro del cerebro? Si las señales de hambre son persistentes, el cerebro está recibiendo una hormona T3 y T4 normal, porque como vimos en el gráfico anterior, el cerebro no necesita receptores.
La T4 y la T3 penetran el cerebro y le dicen, yo estoy normal. Pero el resto de hormonas del cuerpo le dicen, yo no estoy normal. Me están exigiendo que acelere el metabolismo y no puedo acelerarlo. Entonces se convierte en un ciclo en donde el diencéfalo, que sería en este caso el capitán, está recibiendo señales que le dicen todo está bien, y la hipófisis, que está recibiendo señales del resto del cuerpo, le dice todo está mal. Casi es como decir un conductor de orquesta que empieza a conducir la orquesta por cualquier lado porque no sabe lo que le está pasando. Este síndrome se perpetúa por este daño y tenemos en el paciente un incremento en la TSH. Es lo que se puede ver en algunos pacientes antes de que se produzca el hipotiroidismo glandular. El cerebro le exige a la glándula, trabaja porque necesito que aceleres el metabolismo. ¿Por qué necesita que acelere el metabolismo? Porque ninguno de ustedes cuando sufre este síndrome va a descansar, ¿verdad? No, tienen un metabolismo lento, por eso me he engordado, por eso estoy enfermo. Pero a la par de que tengo estos problemas, el médico me dice salga a hacer deporte para bajar de peso. O el jefe me dice usted tiene que trabajar 8 horas, 9 horas diarias porque necesito que el proyecto esté listo. Entonces vive en un mundo de estrés, exigiéndole al cuerpo que dé algo que no puede dar. Entonces la glándula, ¿qué hace? Compensar esto, se hace una glándula más grande, crece. Lo cual no debería pasar, la glándula no debe funcionar en el estrés. Entonces se hace grande y tenemos el famoso bocio. Y si la glándula no se agranda, toda ella, y ciertas partes sí quieren agrandarse para compensar este daño, se forman los nódulos, nódulos calientes, nódulos fríos. Ya tenemos un paciente que va a entrar a un hipotiroidismo o que si sigue así puede llegar a tener un cáncer. ¿Sí? Ya es un paciente enfermo y este es un paciente que el médico no puede tratar, que le da la levotiroxina. Y al darle la levotiroxina, nada de esto se remite. Esto es lo que pasaba en el metabolismo lento crónico del hombre primitivo. Se iba a hibernar. Imagínense ustedes estar en un lugar donde no hay ninguna cantidad de comida, sino una que otra raíz, una que otra cucaracha por aquí y por allá, y se la comen. Pero no tienen más para sobrevivir. ¿Estarían haciendo deporte bajo esas circunstancias? ¿O el hombre primitivo estaría haciendo deporte? No. No lo hacía. Cuando no había comida, se iba a reposar, que es lo que hacía normalmente. Y por eso, cuando ya había abundancia de comida, cuando el hielo se había ido, el frío se había ido, estaba otra vez cinturita, figurita, porque el síndrome se remitía. ¿Pero qué pasa con nosotros? Con la existencia de la era digital y los celulares, si tenemos un metabolismo lento que forza al cuerpo a descansar, ¿qué nos va a pasar si queremos acelerarlo cuando no podemos? El diencéfalo recibe señales de estrés, todo el tiempo está recibiendo y diciendo me muero de hambre, pero tengo que sobrevivir, tengo que trabajar, tengo que hacer mil y una cosa. ¿Y qué ocurre? Tenemos algo que nosotros llamamos el síndrome hipotalámico de estimulación persistente o que mi padre le llamó síndrome de Vargas Machuca. Ustedes habrán escuchado esto con el nombre de síndrome metabólico. Si ustedes ya están muriéndose de hambre, si su metabolismo está lento, algo tiene que compensar, algo tiene que pasar en su cuerpo para que forcemos al metabolismo lento a que se acelere. Esa es la glándula suprarrenal. Todos los mecanismos que están hechos para nuestro salvaguardo causan lo siguiente. Aumentamos la tensión arterial, el riego sanguíneo, el metabolismo se aumenta, la coagulación sanguínea también y la destreza mental. Por eso es que muchas personas, por ejemplo los muchachos que yo he atendido, muchos de ellos me manifiestan, yo no como el desayuno, no necesito comer desayuno porque yo voy a la escuela y estoy muy bien. Y de hecho lo están porque están viviendo este tipo de metabolismo. Su glándula suprarrenal saca todas las reservas hacia la sangre para que sobreviva. Entonces no tengo hambre. Y como tenemos mucho azúcar y oxígeno también dentro de la cabeza, tenemos mayor destreza mental. Por eso estos chicos cuando van a la escuela son lumbreras. Saben mucho durante la época de la escuela y del colegio. Pero cuando llegan a la universidad, se acabaron. Ya no pueden estudiar, ya no pueden concentrarse. Porque estos mecanismos de defensa se encienden. Ahora bien, esto es lo que ocurría antes. Nosotros utilizábamos esta respuesta siempre y cuando nos siga un tigre o en este caso un mamut nos quiera matar. Entonces ahí trabajaba la suprarrenal para hacernos correr, aumentar la tensión arterial, aumentar nuestro riego sanguíneo, aumentar nuestra capacidad pulmonar para salir corriendo de alguien que nos quería matar. Ese mecanismo de pelea o fuga se está dando hoy en día en todos nosotros de manera crónica. Todo el tiempo estamos corriendo de algo o alguien que nos quiere hacer daño.
¿Qué ocurre dentro de nuestro cuerpo? Se estimula la glándula pituitaria y secreta sus hormonas. Si ustedes necesitan energía para sobrevivir porque se están muriendo de hambre, entonces su cuerpo va a utilizar sus reservas. ¿Cuáles son las reservas de nuestro cuerpo? La grasa. Vamos a romper la grasa. Entonces tengo un aumento de triglicéridos en la sangre porque van a llevar del adipocito la grasa hacia la sangre para que en el músculo se queme. La grasa no puede convertirse en azúcar fácilmente en cualquier parte del cuerpo. La grasa no se puede utilizar como grasa. La grasa tiene que transformarse en un combustible llamado glucosa. Esta glucosa únicamente se transforma en glucosa de la grasa en el hígado, solo en el hígado. Lamentablemente, el hígado no lo puede hacer tan rápido como nosotros lo requerimos. Y en vista que no lo puede hacer con esa velocidad, esta grasa se va acumulando en el hígado y tenemos el famoso hígado graso. Pero si la grasa no me ayuda a compensar el daño que yo me provoco, necesito otra fuente de energía, una que se pueda romper más rápido, las proteínas, porque la grasa es extremadamente difícil de romper. Y como es muy difícil de romper, pero yo necesito energía muy rápido, ¿qué destruyo? Mi masa muscular, el músculo, con un proceso llamado gluconeogénesis, en donde el hígado nuevamente transforma la alanina o ciertos aminoácidos de tipo azucarado, los transforma a glucosa. Pero si ustedes pierden su masa muscular, no crean que más tarde van a ser más jóvenes, más bellos y más sanos. Están destruyendo reservas que deben de guardarlas hasta que sean viejitos. Cuando tenemos grasa, cuando tenemos el azúcar extraída de los aminoácidos en altas cantidades en la sangre, las células tienen que defenderse, porque demasiada azúcar también les hace daño, y ahí tenemos la famosa diabetes. Y ahí no termina el cuento. El cortisol, que es una hormona que nos permite la supervivencia, también actúa a nivel de otros órganos. En este caso, evita que la glucosa que se ha sacado hacia la sangre penetre sus células. Es decir, si este cortisol se enciende, ustedes morirán de hambre aún más, porque evita que penetre comida a la célula. Y nuevamente tendremos diabetes. La epinefrina aumentará nuestro daño renal. ¿Por qué? Porque aumenta la contracción de ciertas arteriolas y también porque aumenta la contracción de las arterias para enviar más sangre a los tejidos, más oxígeno a los tejidos, porque no lo están recibiendo. Entonces, tengo que contraer esas arterias para aumentar la presión, la famosa hipertensión. Y si seguimos así, la glándula de la tiroides va a crecer, tendremos el hipotiroidismo, el bocio, y una hormona que casi poco se habla, la hormona del crecimiento, producirá factores similares a la insulina, que si están en nuestra sangre en mayor o menor cantidad, en este caso en mayor cantidad, producen el cáncer, ¿sí? El cáncer es otra enfermedad de hambre. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Un paciente cuchinoide, un paciente gordo con obesidad central o a veces ginecoide, un paciente hipertenso, un paciente con colesterol elevado, un paciente que sufre hipotiroidismo. Ese, señores, es el resultado de nuestras enfermedades. Nuestro propio metabolismo haciéndonos daño por querer trabajar con algo que no funciona. Cuando mi padre hablaba de la pérdida de la homeostasis que vemos aquí, y realmente es como un río lleno de agua, no vemos ningún pico. Llegan los 30 años de edad, perdemos nuestro balance, es como tener una cascada en donde toda la juventud se nos va. Y todas nuestras enfermedades genéticas que las hemos heredado de padre y madre, las vamos a encontrar como picos que empiezan a salir. La hipertensión, la diabetes, ¿no es cierto? Creo que este cuadro queda bastante claro. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando nosotros dimos esta charla por primera vez en Colombia, causó mucho furor este cuadro. Porque este cuadro trata de una ley que se llama la segunda ley de la termodinámica y que todos ustedes conocen muy bien. La segunda ley dice que todo sistema o ser vivo en la naturaleza va a ir hacia su entropía o destrucción. Todos nos vamos a morir. No existe nada que en la vida, mientras más se gaste, más dure. Pero, ¿de qué depende que vayamos más lento o más rápido a nuestra muerte? De cómo realicemos nuestro desgaste. En este cuadro que vemos en la parte de arriba, un cohete que en este caso sería la persona. Una persona que hace ejercicio, una persona que come azúcar, una persona que come lácteos, una persona que vive gastando su vida todo el tiempo con la idea de que eso le va a ser saludable. Esa persona manifestará todos los problemas de salud, la osteoporosis, la obesidad, la diabetes, y se irá rápido a la tumba. Si nosotros tenemos un paciente que respeta la segunda ley, vamos a tener un paciente más sano.
La primera ley dice: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, cuando van al gimnasio, ¿por qué le hacen caso cuando dice, cuando salga usted del gimnasio va a estar más energizado? ¿No es cierto que no? ¿Verdad que no? No, van a estar más agotados. Y el 95% de esa energía potencial que ustedes transformaron en movimiento se ha disipado en el medio ambiente en forma de calor. Esa pérdida significa 10, 20 años de vida menos. Todo esto tiene que ver con el hambre celular. No existe peor disparador de la enfermedad que el hambre celular. Por eso la clave para la salud es evitar esto, mejorar nuestro nivel de homeostasis, evitar el síndrome de enfermedad de tiroides. Y claro, todo eso está bastante bonito. Ahora, ¿cómo lo hago? Existen 6 hábitos principales que corren de nuestra cuenta si verdaderamente queremos ser sanos. No podemos comer azúcar, no podemos comer lácteos, no podemos usar tabaco, no podemos ser vegetarianos, no podemos realizar ejercicios físicos más allá de nuestro trabajo y no podemos tener endodoncias. Pero bien, ¿por qué el azúcar es tan maligno? El azúcar es uno de los tóxicos más grandes que tenemos porque un gramo de azúcar es la dosis tóxica para tener dañado el metabolismo por más de un mes. Con un gramo de azúcar, coman lo que coman, se morirán de hambre. ¿Por qué el azúcar, al ser una sustancia muy simple, no necesita una digestión gástrica de una hora? Ustedes pueden comer carne, ensalada, vegetales, frutas y demás, pero se comieron el postre. Lo primero que van a asimilar todos ustedes es el postre. Y cuando entra este pedacito de duodeno que tenemos, las enzimas están agotadas, ya no hay enzimas para la digestión. Cuando viene la carne, los vegetales y demás, ya no son asimilables. Por eso es que quien come azúcar es una persona muerta de hambre. En un paciente normal, en una persona normal, el balance de las comidas era el siguiente: se comía más proteínas, menos grasas y azúcares. Nosotros podemos absorber 6 kilocalorías de proteínas, 6 de azúcares y 9 de grasas. Ese es el balance normal. Si nosotros tenemos un consumo mayor de proteínas versus grasas y azúcares, nosotros tenemos un metabolismo reparador. Hay personas que piensan que si no comen azúcar no van a tener glucosa. Y el médico les dice, no, usted tiene que comer glucosa para tener energía. Eso es verdad. Sí, se necesita la glucosa, ese es nuestro combustible. Pero la glucosa tiene que venir de material proteico de reparación. Entonces, cuando nosotros recibimos glucosa de proteínas, nuestro nivel de glucosa es normal, se transforma en una molécula conocida como piruvato y dentro de la mitocondria, el acetilcolina, que es nuestra molécula energética por excelencia, si es que el nivel de energía es adecuado, no la vamos a utilizar y se queda almacenada como grasa. Pero si necesitamos energía para realizar nuestras actividades de vida, pues se utilizará y se transformará en estas moléculas, adenosín trifosfato, nicotina adenín y flavino para poder darnos energía. Pero ¿qué pasa si una persona come más azúcares que grasas? Si yo tengo demasiada azúcar en la sangre, voy a tener demasiado piruvato y acetilcoenzima dentro de la célula. Es demasiado. Entonces, ¿qué hago con esta cantidad inmensa que me entra de energía? A la reserva, ¿no es cierto? Por una vía, no la normal, sino una vía llamada la vía de la pentosa fosfato o de Ender y Meyerhof. Esta vía nos hace gordos y esta vía a las células le encantan. ¿Por qué? Porque es bien fácil obtener energía del azúcar. A nuestras células no les gusta trabajar, no les gusta romper una proteína. Les gusta más bien reservar algo que es sencillo de romper como el azúcar. Este paciente sufrirá todos los males habidos y por haber porque su metabolismo es ahorrador, ya no reparador. Otra cosa que ha pasado hoy es el consumo de lácteos. Todas las leches de todas las especies contiene todos los aminoácidos, grasas y demás que requiere ese animal. Es el único alimento completo que podemos obtener en la naturaleza. ¿Pero por qué no nos sirve después de la época de la lactancia? Porque si fuera necesaria, cualquier animal luego de llegar a su edad de pasar su edad infantil seguiría lactando y no lo hace. ¿Por qué? No porque la leche haya perdido sus cualidades alimentarias ni nutrientes. No, la leche no cambia. Quien cambia es el intestino del bebé. Es porque nosotros, al nacer, los mamíferos, nacemos de un útero completamente estéril. En su útero no hay bacterias. Pero para realizar la digestión se requieren bacterias.
y el tiempo normal en el ser humano para tener esa cantidad de bacterias que requerimos son 4 meses. Es decir, que a un bebé a partir de los 4 meses ya hay que darle de comer. Ahora bien, ¿existe esto de que de verdad hay calcio en la leche? Si vemos este gráfico, ustedes van a notar la diferencia entre la leche de vaca y la leche humana. Son completamente diferentes. Si nosotros vemos la cantidad de proteínas, la leche de vaca tiene 80% a veces más que la leche humana. Y bien, el calcio, mucho más que la leche humana, ¿verdad? Y mucho más fósforo también. ¿Ustedes cuando toman leche de vaca, lo hacen directamente de la ubre de la vaca? No, ¿de dónde sacan esa leche? ¿En un cartón o en un frasco? Esa leche ha sido pasteurizada, homogenizada, micronizada, ha sido procesada ¿para qué? Para que no se pudra mientras está en la percha. Todo este calcio que ustedes ven ahí se pierde en la manipulación. ¿Y qué queda? Fósforo. Una inmensa cantidad de fósforo. En el cuerpo, el fósforo y el calcio tienen que entrar de manera complementaria, ni el uno más ni el otro menos. Porque cuando ustedes toman leche de vaca, debido a que es una fuente orgánica de fósforo, el fósforo penetra casi sin ningún tipo de digestión a sus venas y arterias. Y cuando hay una demasiada cantidad de fósforo en la sangre, el calcio, su calcio, tiene que salir de sus huesos hacia la sangre para que compita con esta inmensa cantidad de fósforo que está recibiendo de la leche. Por eso es que las mujeres que consumen lácteos van a tener más osteoporosis que aquellas que no lo consuman. Si ven las estadísticas en el Asia, por ejemplo, el Asia, la raza asiática y la raza negra son dos razas que se desarrollaron al sur de los polos, donde había calor. Y por ende, nunca tuvieron evolutivamente la capacidad de utilizar los lácteos como alimento. Sin embargo, en la parte norte, debido a las glaciaciones, y la última fue hace 200.000 años, el ser humano tuvo que adaptarse de alguna manera, comer algo durante las épocas de frío. Ellos utilizaron la leche de cabra, y es gracias a estos seres humanos del norte, Finlandia, Noruega, que hoy día podemos digerir la leche. Pero una gran diferencia, esas personas de raza blanca pura pueden digerir la leche hasta los 90, 100 años. Nosotros no somos raza blanca pura, ¿o sí? No, nosotros tenemos algo de blanco debido a la influencia española. Por eso es que nosotros tenemos ya problemas al digerir la leche, gases, dolor de estómago, indigestiones, cáncer de colon, gastritis, úlcera. Generalmente cuando ya perdimos la capacidad de digerir los lácteos. Esto ocurre entre los 30 y 40 años de edad. Ahora, cuando nosotros micronizamos la leche o la homogenizamos, le sometemos a calor, a frío, la impulsamos por un acelerador contra una pared para que se choque, esto hace que las moléculas grasas de la leche se hagan más pequeñitas. Y si son más pequeñitas, permiten que la vida del frasco de leche dure más o menos 6 meses. Por esta micronización de las moléculas. Pero estas proteínas, esta inmensa cantidad de caseína, se hace más pequeñita y ahora puede traspasar las paredes de nuestro intestino con mayor facilidad, provocándolos la indigestión. Los pacientes que consumen leche y que no se han dado cuenta todavía que tienen una intolerancia a la lactosa, tienen, por ejemplo, a comer un pedazo de pizza, un queso, el día de hoy no les pasa nada. Pero 2 días después tienen ya síntomas de indigestión, gases, embotamiento del estómago, diarrea o estreñimiento. Por eso es que es tan difícil para los pacientes darse cuenta que es la leche la que les está haciendo daño. Y si ustedes todo el tiempo tienen un intestino inflamado, ¿van a ser o no van a ser saludables? No, porque si ese tejido está inflamado, ese tejido va a cambiar para poder soportar esa inflamación crónica. Que un tejido cambie y se haga otro tipo de tejido representa el cáncer. Aparte de que la leche contiene una inmensa cantidad de hormonas similares a las nuestras. La vaca solamente tiene leche en sus ubres cuando está embarazada. ¿Qué necesitamos para tener más leche? Primero, eliminar al ternero, porque el ternero es un gasto, y mantener a la vaca en un estado perenne de embarazo. ¿Cómo logro eso? Inyectándole a la vaca estrógeno, progesterona y somatotofina de crecimiento. Y son hormonas lípidas. No van a quedarse en el músculo de la vaca, pero sí en la leche, por eso ustedes la consumen. Cuando ustedes reciben una cantidad mayor de estrógeno, progesterona y hormona del crecimiento, 2 tejidos van a crecer, la mama y la próstata.
el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de estómago, el cáncer de colon, son relacionados a la leche. El Alzheimer y el Parkinson también están relacionados al consumo de leche. El uso del tabaco, más que explicado el uso del tabaco, ¿no? No solamente que produce cáncer. Todo el mundo piensa, ah, no, si yo fumo lo que se me va a dañar es el pulmón. Se daña el hígado, se daña el páncreas, se daña la vesícula, que son órganos que son afectados por la brea y ciertos materiales tóxicos del humo. El vegetarianismo es otra cosa que le decimos al paciente que no puede tener, porque ya hemos hablado de esto algunas veces en esta conferencia, no somos herbívoros. Nosotros podemos, sí, obtener una inmensa cantidad de alimento a partir de los vegetales. Los cereales, las leguminosas tienen una inmensa cantidad de proteína, vitaminas y minerales, pero no las podemos absorber porque no las podemos digerir. Es decir, deberíamos tener 4 cavidades en nuestro estómago y 50 metros de intestino delgado diseñados para la fermentación y regurgitar la comida. Un herbívoro tiene que hacer un esfuerzo inmenso para poder extraer minerales y nutrientes de la hierba. La vaca come y regurgita, la vuelve a masticar para digerir. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos ser herbívoros? No lo somos. Carnívoros, carroñeros, insectívoros y frugívoros. Y nosotros necesitamos de la carne una molécula que se llama M. Si esta molécula no la comemos, nuestras células no pueden dividirse y tampoco pueden luchar contra la enfermedad. Ahora viene acá un punto bastante controversial y esto le voy a pasar a mi papá para que los explique. En verdad, este punto del ejercicio es el más difícil de todos, porque no hay médico en el mundo que yo le pregunte, doctorcito, quiero ser saludable, ¿qué me aconseja? Haz ejercicio. Eso dice. Entonces la pregunta es, ¿en realidad el ejercicio es bueno para la salud? Mentira. Nosotros no podemos irnos contra la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué significa esto? Que toda acción produce desgaste hacia abajo. Si hacemos ejercicio, este desgaste se va acumulando y nos vamos a hacer viejos más rápido, enfermizos más rápido. Siempre me ha preocupado, muchos años atrás, por qué la gente busca el ejercicio y lo defiende con coraje. La explicación es esta. Todas las personas que hacen ejercicio son drogadictos. Así, en toda la extensión de la palabra, drogadictos. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo físico, generamos energía, pero no de la que viene de la adenosín trifosfato, sino la glucosa la transformamos en un compuesto intermedio que es el ácido láctico y de esa manera sacamos la energía para el esfuerzo físico. Esta es una vía alterna y esta produce ácido láctico. El ácido láctico en nuestro cuerpo produce un dolor gigantesco. ¿Pero por qué no lo siente la persona que hace ejercicio? Porque su cerebro, el diencéfalo, fabrica 2 sustancias que son iguales a la morfina. Son endorfinas y encefalinas. Estas 2 sustancias permiten que esta persona, cuando ya entre al descanso, no sienta dolor. Pero es morfina, igual a la que se vende, igual a la que consume el drogadicto. Por lo tanto, el que hace ejercicio se drogó a su propia droga, que es generada por su cerebro. Por eso es un drogadicto y por eso no lo podemos sacar del vicio de hacer ejercicio. Si hacemos ejercicio, lo vamos a pagar con menos vida o con una vida completamente sin salud. Hay 3 tejidos en nuestro organismo que no se reproducen: el tejido nervioso, el tejido muscular y los condrocitos. Ellos solo nos acompañan sin reproducirse lo que queda hasta el día de la muerte. Por lo tanto, la estrategia de la vida es que estos tejidos no se agoten. Nervioso, muscular y los condrocitos. Pero la pregunta es, ¿por qué esos musculazos de Schwarzenegger? Pues no es cierto. Lo que se va a reproducir son unos seres vivientes curiosos que se llaman mitocondria.
Ese es el musculazo de Schwarzenegger. Pura mitocondria. No célula muscular, mentira. Pura mitocondria. Por eso este hombre vivirá menos. Estas enfermedades que producen las mitocondrias, ¿sabe cuáles son? Todas las enfermedades de la vejez. Artritis, artrosis, arteriosclerosis, osteoporosis, etcétera, etcétera, son producidas por la división excesiva de las mitocondrias, porque ellas tienen un equipo genético estable, desde luego, que puede dar origen a anomalías genéticas que se van heredando. Y si yo hago ejercicio, esta herencia, esta anomalía se va a aumentar y se va a reflejar en los periodos de la vejez. Es un suicidio hacer ejercicio. En ese dibujo, por ejemplo, están dos células musculares. Aquí una célula que no hace ejercicio y otra célula muy gorda allá, la célula que ha hecho ejercicio. Pero no realmente de tejido celular propio para, de tipo muscular, sino se ha hecho más gorda es porque aumentaron la cantidad de mitocondrias. Estaba una conferencia en Hamburgo, que, sobre todo de esto que no hay que hacer ejercicio. Y dije, los animales no hacen ejercicio por gusto. En verdad que no lo hacen, ¿no es cierto? Y un doctor se levantó muy disgustado, dice, yo conozco uno que hace ejercicio. ¿Cuál, mi doctor? El chita. Le digo, pero mi doctor, yo no he visto nunca a un chita entrenándose previamente para algún día coger un venadito. Pues no. Él espontáneamente se lanza cuando las circunstancias son propicias, pero no hace ningún animal ejercicio por gusto. Esta parte es la más difícil de la medicina conceptual, la más difícil de abordar en todos los aspectos en los diferentes países que hablamos. Nadie quiere aceptar. ¿Y por qué no aceptan este raciocinio? Porque todos están drogadictos a sus propias endorfinas. Así de simple. Ahora voy a tocar un punto bien molestoso. No atendemos a las personas que tienen endodoncia. La endodoncia es cuando el dentista taladra el diente, la muela, para calzar, pero él perfora más, coge la pulpa del diente, el nervio, lo saca y luego lo calza. Y aquí, según parece, no ha pasado nada. No, señor. Esa persona queda condenada a la muerte. El fenómeno de daño o de rechazo generalmente asoma a los 4 años, porque esa muela se ha convertido en una pieza muerta, para la cual toda la reacción orgánica es cómo eliminarla, pero está ahí metida en la mandíbula. Entonces va produciéndose una enorme cantidad de factores de rechazo, que son elementos negativos para todo el organismo. ¿Por qué? Porque el diente es parte de nosotros mismos. O sea, no solo los mecanismos de rechazo van a ejercerse al diente, sino sobre todo mi organismo. Weston Price, uno de los odontólogos más famosos del mundo, hace 100 años que él manifestó que las endodoncias son peligrosas para la vida. O sea, no es algo de este momento. Leía yo que se hacen unos 4 millones de endodoncias en los Estados Unidos por año. Pero que no hay cómo decir nada porque eso representa mucho dinero. Bueno, ¿en qué mundo estamos? ¿Qué pasa? Bueno, yo sé que esto no les va a gustar a muchos y no les gusta en realidad, pero es parte sustancial para tener una vida saludable y longeva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser sanos? Primero, no podemos comer azúcar, no podemos comer lácteos, no podemos hacer esfuerzos físicos innecesarios, no podemos ser vegetarianos y no podemos tener endodoncias. Hacemos todo esto y el beneficio en la salud es solo del 30%. Por esa la responsabilidad de ustedes. ¿Por qué? Porque ahora viene la parte importante. Si yo retiro de mi dieta o de mi vida los hábitos que me van a hacer mucho daño, entonces necesito algo que me ayude a reparar, algo que me ayude a reconstruir. Hablemos de la comida.
Nosotros pensamos que podemos comer de todo y que todo lo que comemos es nutritivo. Si regresamos un poquito a los conceptos de la biología, vamos a saber que un animal que se come a otro animal o a otra planta solo lo puede hacer dentro de las 2 primeras horas de haber muerto el animal o la planta. No puede comerlo después de ese tiempo porque las moléculas nutrientes están desnaturalizadas, ya no sirve. Ya se han convertido en moléculas estables que no tienen ningún juego para poder realizar intercambios bioquímicos. ¿Qué hacía, por ejemplo, la abuelita? Y no muy atrás, estamos hablando de la época de los años 30 o 20. Si quería comer una gallina, ¿a dónde iba a sacar la gallina? Al gallinero, para sacrificarla ese día porque no teníamos métodos de conservación. No había refrigerador, tampoco había plásticos y demás. La cocinaba ese día y lo mismo ocurría con las verduras, frutas y demás. Tenía que cosecharlo ese día para ese día cocinarlo. ¿Y cómo cocinaba la abuelita? ¿En el microondas o a gas? ¿En leña o en carbón? Tanto así que, exacto, tenía que calentar el carbón o la leña, lo cual produce una cocción de más o menos 4 horas. Es decir, en 4 horas hervía el agua para cocinar esa gallina. La abuelita no hacía esfuerzo físico por gusto, nunca estaba haciendo pilates, ni bailoterapia, ni nada de eso. Si ella se movía era por supervivencia, para salir a la cosecha, a la siembra, el arrear animales y el trabajo de su casa. Es decir, movimiento por supervivencia, su gasto no era muy alto. La comida que la abuela comía era extremadamente fresca y nutritiva porque se le estaba comiendo ese instante y no habían lácteos, tampoco había azúcar. ¿Pero qué pasó con nosotros? No solamente que comemos azúcar y lácteos que ya nos disminuye la cantidad de nutrientes que recibimos, sino que la comida que comemos no es fresca. Ustedes van hoy día al supermercado a comprar una res o un pollo. Eso está muerto más de una semana gracias a la congelación y a los procesos de preservantes. Si van a comerse una fruta, ¿la fruta se ha madurado en el árbol o en una caja? En una caja. Eso ya no tiene ningún valor nutriente. Y toda esta comida que ustedes reciben en abundancia la someten al calor, la cocinan en una olla a más de 100 grados en menos de 5 minutos en la costa, 7 minutos en la sierra. Todo el material nutriente está deteriorado. Ahora bien, nosotros tenemos que absorber solamente moléculas que están dentro de las 500 unidades moleculares. No podemos absorber ni más ni menos. Y aquí viene algo interesante. Las hortalizas y los cereales tienen una inmensa cantidad de material nutriente. Sí, es verdad que lo tienen, pero no es asimilable por nuestro intestino porque nosotros solo asimilamos entre 500 a 400 unidades moleculares. Y ni qué decir del resto, las grasas y las proteínas. Las moléculas son tan grandes que no podemos tener ningún beneficio. Por eso es que si bien había cómo recomendar al paciente retirar estos hábitos malignos de su dieta, de sus hábitos de vida, había que darle también al paciente algo que comer, porque si no come, no va a mejorar su salud. Ahora, ¿qué teníamos que comer nosotros? Tenemos que comer 36 gramos de material nutriente por día. 36 gramos de aminoácidos, provitaminas, prominerales, agua y grasa. Ahora, ¿dónde conseguimos estos 36 gramos? Para comer 36 gramos tenemos que comernos 10 pavos con plumas y todo, y vivos todos los días. Si no comemos 36 gramos de material nutriente por día, no vamos a tener ningún beneficio. Y ese ha sido el descubrimiento de mi padre, que hasta hoy en día ha dado muchos beneficios, no solo aquí, sino fuera del país. ¿Por qué? Porque todas estas enfermedades que hablamos al inicio son el producto del hambre celular. Y ya que no podemos comernos los pavos, había que descubrir, había que inventar una comida que nos dé esa cantidad de nutrientes. Cuando los pacientes comen los 10 pavos diarios, tenemos esto. Esto es lo que normalmente ve el médico. Llegado a los 30 años, la curva es de bajada completa. Todos nos envejecemos. Pero si el paciente cumple con las cosas que dijimos, no azúcares, no lácteos, no ejercicio, no tabaco, no vegetarianismo, no endodoncia, y le damos de comer los 10 pavos, tendrá una curva mucho más alta. Su envejecimiento será mucho más lento.
¿Tenemos que comer la comida diaria? Sí, claro que la tenemos que comer. Algo de vitaminas, algo de minerales comemos. Tenemos que comer carne, tenemos que comer huevos, tenemos que comer hortalizas, no porque nos sirvan, sino que sirven para esponjar las heces y tener una buena defecación. Las frutas las necesitamos por las vitaminas, pero no podemos dejar de comer los 10 pavos diarios. Es por esa razón que el paciente tiene que comer el Ebeliza 2 sobres diarios por el resto de la vida. Los pacientes que toman el Ebeliza y que cumplen con esos 6 requisitos son pacientes completamente sanos. Personas que eran diabéticas ya no lo son. Personas que eran hipertensas recuperan la presión normal. Personas que no podían caminar vuelven a caminar, sobre todo en procesos neurodegenerativos. ¿Por qué? Porque les hemos dado de comer. ¿Y eso qué indica? Que todas estas enfermedades no son más que procesos degenerativos. Y si no curamos el hambre, nunca vamos a tener una buena salud. Hoy en día tenemos varios tipos de Ebeliza. Cuando comenzó mi padre, solamente teníamos el Allen. Y luego de 7 años se logró estabilizar la molécula para conseguir el Ebeliza. Hoy tenemos 3 tipos de Ebeliza. Un Ebeliza con gluten, un Ebeliza sin gluten y un Ebeliza antisenescencia que fue diseñado para pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque los pacientes que venían a nuestra consulta, muchos de los casos eran pacientes que habían sido desahuciados, pacientes que les mandaban a la casa a morir. Y sus familiares, viendo que no podían comer, les daban el Ebeliza sin gluten. Todos estos pacientes mejoraron y en nuestro libro Que nos mata pueden encontrar los datos estadísticos de estos pacientes. 29 casos de cáncer comprobados, completamente sanos, de pacientes desahuciados, pacientes que no recibían ningún tipo de quimio o radioterapia. Por eso es que tenemos ahora otro tipo de Ebeliza para este tipo de pacientes, no porque sea para el cáncer, sino para pacientes que tienen una deficiencia de nutrientes muy severa. Espero, señores, que esta conferencia haya sido bastante educativa, que de ahora en adelante sí tengan miedo a la leche, a los azúcares, a la endodoncia, al vegetarianismo y sepan qué es lo que tienen que hacer para sanarse. La responsabilidad está en ustedes. Muchísimas gracias y Dios les bendiga. Gracias.